Y precisamente en temas electorales, tras asegurar que el Consejo Municipal y Estatal del IEJ obedece a quien se le paga, el candidato a la alcaldía por el PRI y a un diputado, Gerardo Zavala Procel, dijo que se siente poco respaldado por el Departamento Jurídico del Comité Estatal del PRI. Lo anterior, luego de aseverar que lo satanizaron, que no es un rebelde y que lo único que le interesaba era informar a la población en el caso de la publicidad de precampaña que repartió a lo largo y ancho de la ciudad de Irapuato. Vamos a escuchar al diputado. Pues eso es el jurídico del Comité Directivo Estatal, esperamos que actúen en consecuencia. Yo lo único que les dije que sí me siento un poquito, poco respaldado en razón de que no se puede ganar un partido si te dedicas a defender. Si nunca atacas, pues no vas a ganar. Entonces, también si estamos defendiendo, la contención es importante, pero la ofensiva lo es más. Entonces, si nosotros no somos ofensivos ante los agravios de los demás, pues seguramente que en cualquier momento me meten un gol y voy a perder el partido. Pero ese es tema del partido, no mío. Denunció que en Guanajuato Capital y Salvatierra los candidatos del PAN tienen mucha publicidad, situación que no ha sido medida de la misma manera. Vamos a escuchar a Zavala. Que se estaba satanizando mucho a su servidor de que, ahora sí que como el chilito de molcajete, ¿no? Todo el día y a todas horas, Zavala. Mejor decidí bajarlas por respeto a la ciudadanía, ¿eh? Por abonarle a la democracia y por no enrarecer el clima político, no porque me faltara razón legal, como ya lo demostró el Trife. Lo que sí les digo, muy tristemente, que esto descubre de cuerpo completo que los órganos electorales no son imparciales y no son objetivos, porque hicieron una resolución que obedece a los intereses de quien les paga. Yo tengo mucha desconfianza de los órganos electorales porque me marcaron un penalti y yo estaba fuera del área y no se vale. Zavala dijo que la cancha está inclinada a 90 grados, reclamo que le externó al presidente del Consejo Municipal Electoral, Pedro Hernández, a quien le dijo que es muy triste ver que las instituciones no se den a respetar. En tanto, Pedro Hernández negó las acusaciones del diputado y dijo que si tiene alguna queja están las instancias competentes. Escuchemos al presidente del Consejo Municipal del IEJ en Irapuato. Están las instancias, están las presentaciones de lo que va haciendo los nuevos reglamentos, y si en un momento dado, si no estuviera, por ejemplo, pareja, como él lo dice, bueno, es respetable su determinación de lo que dice, pero están las instancias correspondientes para poder hacer valer sus derechos. Realmente nosotros hemos sido completamente muy claros, o sea, cristalinos en cuanto a nuestro actuar. El Tribunal Federal así lo ha determinado, se ha tenido que llevar a cabo, hay recursos, se presentaron las quejas, reunieron los requisitos conforme lo marca el reglamento. Nosotros lo que hicimos fue una tramitación, recibimos todas las quejas de todos los partidos y el que resuelve es el Tribunal Electoral del Estado.